Lo que estábamos buscando y necesitabas saber acerca del mejor amigo del hombre, te lo voy a dar aquí a través de entrevistas, tips de entrenamiento, consejos, servicios, productos y muchísimo más acerca del mejor amigo del hombre, sí, ese que tienes en tu casa. Yo soy Glenda Galeano, especialista en conducta canina y entrenadora canina, y hoy me complace recibir en frecuencia canina a Park Square. Como siempre, nos vas a encontrar en PPI TV, en vivo siempre. Hola, mi gente, Glenda Galeano en Frecuencia Canina. Hoy en nuestro segmento Dogólogos tenemos a un especialista. ¿Y este especialista canino a qué se dedica? Bueno, su nombre primero es Andrés Bonilla. Andrés Bonilla es venezolano y tiene un sitio aquí en el Doral que es espectacular y se llama Bark Square. Pero es Andrés quien nos va y quien te va a decir a ti qué es Bark Square, qué hace, cómo se funda. Y bueno, ¿y cuál es el propósito de este sitio maravilloso que ahora se los vamos a mostrar? Andrés, bienvenidos a Gracias, Frecuencia Glenda. Canina y me encanta que estés aquí en este segmento para precisamente que nos hables de Bar Square y cómo llegaste allí. Bueno, eh, la verdad es que eh, ha sido toda un, una, una experiencia. Eh, pienso que eh, Bar Square nace de la necesidad de tener un espacio en donde los perros puedan compartir y socializar. Pero sobre todo que estén en un ambiente seguro, con aire acondicionado, eh, limpio, que, que les permita pues, disfrutar, pero estando seguro. Eh, Entonces, podemos decir que Bark Square es un parque de perros techado. Es correcto. Okay. Y, y, y la verdad es que, bueno, la idea nació de eso. Al principio. Mmm, mi idea era tener como un sitio en donde los padres pudiesen ir, compartir con sus perros, Ajá. tener un parque de, de, de perros perro. indoor. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque en varias oportunidades fui a los parques de perros que hay aquí públicos. Y, y me parece muy interesante que cuando la gente tiene perros, eh, como que rompe el hielo muy fácil, o sea, Correcto. como conversa. Y me pasaba que entonces estabas de repente paseando tu perro en un parque y estabas conversando con alguien. En, pero entonces tu perro estaba jugando y tú estabas bajo el sol no tenías algo eh, no, con o sea el no podía, de con, Miami. El calor, con el calor entonces dije bueno pero hace falta como un sitio y bueno gracias a dios también ahorita hay muchos sitios en donde tú puedes llevar a tu perro un restaurante una cosa así uh -huh. pero entonces ahora tú estás haciendo algo pero tu perro no está haciendo nada entonces yo dije bueno pero hace falta como un sitio en donde tú puedas ir con tu perro no sé tomarte un café un helado un, que lo integra eh, actividad eh, que, humana y actividad y, canina y, y, y entonces y, y, y de ahí, en realidad, nació Bar Square. O sea, ese, ¿Hace, cuánto, ese era ¿Hace cuánto nació Bar Square? Bueno, justo comenzamos con el tema de la pandemia. O sea, cuando 20, estuvo, 20. Sí, en el, wow. el 19. Comenzamos sí. en el 19, pero la verdad es que el, en, en plena pandemia fue cuando empezamos, como quien dice, con la, con la construcción. Eh, te soy sincero, yo no sabía nada de perro O sea, era, era, <laughs> fue una experiencia totalmente nueva, pero maravillosa. ¿Seguro? Y... Después que montamos, después que abrimos el, 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 el bar square, que logramos finalmente abrir, que fue verdaderamente un, un challenge, Una o sea, tarde, fue con, en medio de la pandemia, y eh, nos dimos cuenta que los mismos perros fueron los que nos fueron educando qué es lo que querían hacer, porque eh, al principio yo quería abrir hasta las 10 de la noche, que uh -huh. la gente viniera, que pudiera... Uh -huh. y, 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 y los perros me dijeron, mira, no, no. Me la Así no <risa> es. <risa> o sea, no, Así, no. Por ahí no es. Yo estoy todo el día aquí jugando, estoy brincando, que no, normalmente un perro en su casa está es, durmiendo. Y está Entonces, pasar vez, todo un día haciendo actividades, de, haciendo eh, juegos con otros perros, de verdad que ya llega una hora que ya están cansados. Entonces, cuando me Tienes, llegaba la gente intrigido. en la noche con su perro, de repente, a que jugar los que ya tenía ahí ya me decían ya no, no pana yo no quiero jugar ahora con un perro que estuvo toda la no, todo el día sin hacer nada ahora me va a venir claro, claro. entonces tuvimos que cambiar ese concepto dinámica, de esa ¿no? dinámica literal o sea los perros fueron los que nos dijeron que era pero lo eso que teníamos es lo lindo, que hacer porque así empieza todo fíjate que tú haces esa analogía y esa experiencia a mí me remonta a cuando yo empecé rescatando perros yo yo intuía muchas cosas pero rescatando perros y estando con ellos todos los días 24 horas al día y rehabilitándolos en mi casa fue que yo empecé a entender, ah, la cola, aquí significa esto? El perro hasta ahora Enseña, le gusta relajarse. Es impresionante. Son nuestros maestros. Sí, y sí. ese proceso que tú hiciste es un laboratorio, pero ¿quién mejor que enseñarte a ti del mundo canino que el propio perro? Claro, y... No y, es otro humano. Y mira, y de verdad que la experiencia ha sido... Eh, fenomenal, o sea, tú escuchas de repente que la gente llega, no, es que mi perro no socializa y llega con un nervio y, y, Acá, y, mucho estrés, y entonces, eh, no, pero es que yo no lo saco o tal cosa, señor, de, de, denos la oportunidad, déjelo aquí porque parece mentira, un perro verdaderamente actúa totalmente diferente cuando sí, está su con sus padres a cuando está solo. Cuando está, y, y entonces en su de repente llega nervioso y el perro está y me encanta cuando la gente después viene y ve otro y, perro. y, y es otro perro claro. eh, eh, una de las experiencias más eh, o sea lo que más me gusta o lo que eh, sí la experiencia mejor que podemos tener es cuando tú notas que el perro no se quiere ni ir o sea claro. literal tenemos perros que la gente tiene que hablarlo que lo habla para irse para poder llevarse claro. eh, y bueno eso eso es un eso es una satisfacción muy muy grande o sea ¿Cómo es, el proceso, ¿Cómo es el proceso? de sele, No es selección, pero de aceptación, de intake, como decimos. Es decir, yo, Glenda, tengo, por ejemplo, un, un, un perro, un pastor alemán, o un pitbull, lo que sea. Vamos a ponerlo en razas grandes. Entonces, tengo un perro eh, que, bueno, que mayormente se la lleva, te, tiene habilidad social, yo veo que tiene habilidad social, pero está solo en la casa todo el día. Entonces yo te llamo, ¿cómo es el acercamiento? Yo me meto en tu página web, Instagram. Sí, o sea, lo, lo se, diga digamos se el proceso uh -huh. para venir a, a Bar Square y nosotros quisiéramos aceptar a todos, los, a todos los. Okay. Eh, pero lo que sí no, no, o sea, una cosa que no. no eh, o sea, que es eh, obligatoria, es que tenemos que tener todas las vacunas para poder entrar okay, a Bar El Requisito número uno: vacunas. Tiene que tener todas las vacunas. ¿Vacunas? Tú me estás hablando de Ra vacunas. Las la principales rabia, son la rabia, bordetela y HLPP que es distemper, toda esa. Okay. Okay. O sea, tiene que tener su paquete esa, sí, al día. Sí, no, perfecto, sin sin vacunas, no. Entonces, no, ojo pelado no con puede. eso, porque eh, hablando fuera de cámara, lo comentamos. Hay, hay sitios, y, en mi experiencia, a mí me ha pasado de que yo he estado con perros y el dueño no sabe ni siquiera si las vacunas están al día. Sí, es que a veces, bueno, es falta quizás de información. Hemos tenido casos que clientes de repente se molestan porque, mira, pero es que no tengo tal vacuna, pero es que no... No, no tiene o sea, que es, tener. Es por, por, la, por, por la seguridad de tu perrito y de los que de tengo aquí. Y nosotros, es la responsabilidad. en el país que vivimos también. Es como cuando, insisto, yo me metí en esto y no pensé eh, eh, de verdad que a veces tú le dices a Neto, ¿qué es lo que haces tú? Bueno, no, yo tengo un parque de perros y suena así como que... Pero de verdad es que el compromiso la, la, es eh, 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 bien, bien. O sea, la responsabilidad. A veces yo digo, bueno, usted es como que si un doctor, porque tiene los 365 días del año, eh, las 24 horas, literal, o sea, tú estás cuidando. Un... Y eres responsable además de ese perro mientras esté en tu locación. Claro, claro. claro, claro. sabemos todo lo que, lo que eso significa a nivel moral, espiritual y a nivel legal. Ahora, yo tengo mis vacunas no mi perro no está el, esterilizado o si sea, okay. es, entonces ese requisito, ahí entonces cuéntame, ahí ya empieza y ahí esto? empieza como que a, a, a o digamos las diferentes opciones okay. sí eh, mira la verdad es que nosotros en nuestros o sea, los, 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 los contratos digamos que se firman, nosotros ponemos que el perrito lo ideal fuese que no estuviese o sea que estuviese que esté, el, operado. Que esté operado operado castración y por qué? bueno casos. primero y una vez hice también un, un programa acerca de o sea mucha gente piensa es sano, o sea, castrar eso un bueno. perro, o sea, de verdad que mucha gente, ah no, pues que yo quiero que tenga hijos, el perro no está pensando que si yo quiero un hijo, que yo quiero una familia, es el no, que, ese es el humano que tiene que la quiere. necesidad. Eso Pero eh, eso sería lo ideal, y, y bueno, tú lo sabes bien, por varias razones, o sea, está solo con otros perritos, en el caso de los machos, entonces quiere estar montando, Dominando. quiere dominar, quiere ser el alfa, y mucha gente dice no es que yo no lo quiero operar pero es que disfrutan más tú te das cuenta cuando el perro está operado okay. que verdaderamente entonces puede hacer otras actividades puede jugar puede compartir más socializar relación. sin estar pendiente de que lo que y... quiero ser el alfa entonces pero... eso mucha gente no, no lo entiende cómo manejas todo lo acepto eso? los acepto hasta ah. que llegue un punto mira yo tengo, tengo varios casos que comenzaron desde chiquito con nosotros, fueron, fueron creciendo, no o sea, por supuesto no estaban operados, pero ya llega un momento en donde, porque inclusive uno hace amistad con los dueños, y tuvo que llegar, mira, no te lo puedo seguir Tienes recibiendo porque la sí. verdad es que ya él quiere dominar todo el parque y no está disfrutando y él, de él, no está dejando que la otra persona la el otro perrito, a, a la pelea. Es, es así. Entonces, sí. Eh, sí eh, Pero entonces, fíjate: entonces, vacunas, puede o no estar esterilizado tu perro o tu perrita, lo puedes llevar. Haces alguna evaluación. Si yo voy, yo, sí. por ejemplo, hoy, voy, y te dejo el perro, o tú primero tráemelo para evaluarlo, cómo sí, es. Ese y proceso? eso, eh, me gusta ese punto que toques, porque verdaderamente eh, a mí me parece que. Todos los padres tenemos que ser responsables con, con los perritos. Hay veces que nos llama una gente y nos dice, mira, ¿cuánto cuesta el hotel? ¿Cuánto cuesta? O sea, que ya comienzan preguntando cuánto cuesta y, y ¿para cuándo lo necesitas? No, es, es que estoy saliendo Ayer. esta noche. Ayer. Mira, o sea, uno como quien dice tiene que, que aceptarlo. Pero en realidad lo que nos gusta es, primero, que los padres nos visiten. Que los padres vean las instalaciones. Quieres saber dónde va a llegar a tu perro. O sea, sería Sentido lo común. sería lo, lo, lo ideal. Como un niño, Pero tú vas al colegio y tú vas tú a ver. Vas, a conocer, mira, me gustan el las instalaciones, me gusta esto, eso sería lo, lo, lo ideal. Pero lo más importante para nosotros es que el perro vaya. Y por eso a todos los perros le ofrecemos un día gratis, perfecto, la primera vez, para que nos conozcan, porque en realidad, aunque tú no lo creas, el perro le va a decir a papá, por supuesto, mira, me gusta este sitio. ¿Y me gusta o no me gusta? Mira, la verdad es que no, esta gente está no. Eso, y para nosotros eso es muy importante. Entonces, siempre a todos los, a todos los, los perritos les ofrecemos un día gratis para que vayan y puedan... Eh. Perfecto, tú tienes, yo he ido muchas veces, he hecho muchos programas allí, lo he vivido, he te he llevado clientes sí, sí. y he sí. dejado perros, incluso <laughs> mío allí. Áreas grandes y áreas para perros grandes están eso divididos también, los dos eso también lo hemos aprendido porque los perros pero también, sí lo tienen sí sí tenemos diferentes áreas okay, eso es otra tranquilidad para el dueño claro demás, claro ¿no? pero, pero parece mentira también los perritos nos han enseñado que no precisamente grandes con chiquitos o grandes con grandes no hay perros chiquitos que juegan mejor con grandes etcétera, etcétera. pero, pero siempre si están monitoreados esa, okay, y siempre y está están todo sí. y está todo eh, sellado yo lo he visto tienes un área atrás también también que es donde se dividen también las actividades no sí. no nos vamos a extender en eso porque yo sé que Obviamente tú ofreces boarding, el hotel. Hotel. Hay, hay grooming ahí hay también, grooming. que te deja facilidad. Bueno, mira, voy a aprovechar tres en uno, mato todo, vendes Correcto. comida de perro, ofrece mucho servicio. Pero a mí me parece importantísimo esta misión que tú tienes, porque de alguna manera también es un centro de rehabilitación para aquellos perros que tienen muy poca habilidad social, mm -hmm. perros inseguros, mm -hmm. porque hay perros inseguros igual que nosotros los humanos, hay perros dominantes, hay perros que tienen, son tímidos, hay perros que tienen cualquier cantidad de issues y digamos que... Estando allí y estar con sus congéneres, estando y, con actividades de perros, tú curas y tú sanas muchas cosas a un perro que el humano en su casa mentira. no lo puede hacer. Mucha gente a veces nos llega, ¿no? Que vamos de repente con un entrenamiento y no, y muchas veces el perro lo que necesita es tener, quemar Contacto, esa energía y la gente lo disfruta más. Porque ejercicio. cuando llegan a su casa, que verdaderamente ahora te puedes leer un libro, puedes ver televisión y el perro está tranquilo porque ya viene agotado claro. de hacer diferentes Por actividades. Supuesto. Y eso es importante, o sea, supuesto, vas a disfrutar disfruta, más a tu perro. Disfrutas a tu perro desde, el, desde la relajación en la casa, porque él ya hizo la tarea, fue al after school activity, como exacto, decimos con los exacto. niños, porque hay, sabemos que hay perros, de, de, dependiendo de la raza, también hay unos que son más activos, los perros de trabajo, etc. Hay unos que tienen más estamina, hay otros que tienen menos, pero igual la sociabilización, el ejercicio es clave y sobre todo utilizar la nariz con, con los otros perros. Muy eso importante. te da a ti un perro más balanceado que además... Tú lo puedes llevar y exponer a cualquier otra cantidad de situaciones de viaje. Eh, eh, eh. En una piscina, en un restaurante, no estás peleando con el perro. ¡Ah! ah ¡Cállate! Ah! ¡O mordiendo. No, y, y, Porque estás sumamente cansado exacto, y relajado. Exacto. Sí. Y, y, y bueno, me, siempre me gusta que la gente vaya porque verdaderamente, el, eh, como dije al principio, yo en realidad no sabía nada de perro, pero sí sabía que tenía que tener un ambiente abierto, eso, transparente sí. totalmente. O sea, la gente puede venir aquí. Ve dónde duermen sus perros, ve nosotros otra cosa. Las instalaciones, revisarlas, tú tienes cámaras, esa es otra de las cosas, tú ofreces cámaras, ofreces membresías también. Sí, y, y, y una cosa muy importante que me gusta destacar es porque, uh -huh. también lo hice porque a mi perrito en realidad no le gusta estar encerrado. Entonces la, la idea de Biresquare es que el perro cuando se queda en el hotel en realidad siempre está libre la idea es que el perro esté lo menos encerrado posible, o sea, su, va a ir a su habitación solamente a dormir y a comer, pero el resto del tiempo va a estar Está haciendo diferentes actividades. Okay. Entonces o sea, bueno, hay, hay, como un, hay como una organización de actividades también de sí, esto, sí, que eso todos los mira cambia, saber. o sea, todos los días pasan okay, cosas diferentes. Perfecto. Bueno, como la gente se ríe, pero mira, tenemos otra cerveza para perro, tenemos, claro. o sea, la verdad es que es, es, es algo totalmente diferente y, y la gente lo siente, o sea, la gente cuando busca a su perro se da cuenta que el perro verdaderamente estuvo eh, yo, lo visto, sí. yo lo he visto, yo lo he visto, yo he yo lo veo cada vez que, y, y, y te refiero a mucha gente por eso porque yo confío en tu producto, en tu servicio gracias, gracias. y además que como dices tú hace una curva de aprendizaje brutal porque y, lo que y, estamos y en este el industria y, y sí, es algo lo vivimos también. todo el día porque el perro es el maestro, ¿no? Y, es el, y nosotros somos humanos, ellos son caninos y de alguna manera también eso nos sirve, creo yo, esta es una una opinión muy personal. A revisarnos también a nosotros en nuestro compromiso con ellos, ¿sabes? A revisar cuáles son las cosas que tenemos como humanos que a lo mejor tenemos que ajustar para que mi perro también sea más balanceado. Claro, y siempre sí. lo digo a veces, yo quisiera que todo el mundo tuviese perro, pero la verdad, la verdad, siento que tener no. un perro es un compromiso bien, bien... No todo el mundo puede tener un perro. Yo diría que inclusive hasta más complicado que un hijo, porque un hijo a los siete años tú le dices, prepárate un sándwich y se lo prepara. No, ya tú con el perro siempre humano. va a depender de ti. Entonces... Eh, nunca lo pensé pero hacen falta este tipo de sitios o sea donde, donde el perrito verdaderamente descargue eh, comparta socialice sea perro eh, y sepa que puede hacer cosas sin sus padres porque muchas veces Perfecto. también el perro está todo el día siempre está compartiendo con sus padres y entonces pasa esto que entonces tiene un atacho muy en grande y no, sí, entonces y eso es y eso es sano tanto para el papá como, como para, para el, el perrito porque también tú te vas a dar cuenta bueno puedo ir a hacer una cosa no estás estresado que tu perro está nervioso en tu casa, que está solo, eh, y, y eso es importante. Eso. Y el Separation Insight, Andrés, también a veces viene por el padre, el, la el papá de la mascota, a veces es quien tiene ese Separation Insight. Muchas entonces, veces, es el papá. La mayoría es de las veces, en mi experiencia, entonces, no, yo no lo puedo dejar porque si le pasa sí, algo, si sí, no muerde, sí, y si lo muerde, y si se escapa, entonces ahí es cuando, te hablaba antes de esa evaluación interna, decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo que mi perro está... Reflejando ansiedad, depresión, agresividad. Ahí es donde uno tiene que ser. Bueno, ese y tú incidente. que eres entrenador, sabes precisamente ¿Sabes? que muchas veces en realidad tenemos que, en realidad, más entrenarnos nosotros que los Exacto, perros. Exacto, la información es para el humano. Pero te quiero dar las gracias por estar aquí y vamos gracias a, ver si a hacer otra entrevista, eh, una segunda parte para, para especificar otras sí, cosas. Sí, me quedé corto. <laughs> sí, porque es mucho. Pero quiero que revisen y les dejen a nuestros oyentes. Y sí, que, eh, que nos sigan, barksquare.com. Eh, y estamos en Dantando Oral. Eh, e insisto, de verdad que ofrecemos un día gratis. Visítenos, abrimos todos los días. Entonces, estamos, está, tienes página web, barksquare.com. Estamos en las redes sociales, barksquare. Instagram, Square. Facebook, barksquare. Sí. Todo hay, el tiempo. Sí. Eh, referidos eh, hacer gift cards, de repente hace fiestas para oh, perros. Oh sí sí sí, tenemos muchos eventos. Tienes muchas, actividades, sí, sí. ok Eso también es importante porque muchas personas ahora en esta generación les gusta celebrar los cumpleaños de sus perros. También. Y también. entonces quieren un lugar seguro donde puedan invitar a sus perritos. Eso también tú lo. También ofres. también. Cumpleaños, le hacemos su torta. <laughs> sí. Okay. Fenomenal. Productos especializados sí, para perros perro para celebrarle el cumpleaños al perro. Cuando dice cerveza cerveza para perros, no. <laughs> no alcohólico por supuesto. Sí. Andrés, te doy las gracias nuevamente. Gracias gente. a ti. Y bueno, revisen Bark Square porque de verdad que el sitio es es un hit, como decimos. Y te, y te felicito por esa creatividad y además ese compromiso que has tenido durante todos estos años. Y yo sé que al principio es muy difícil. Fue, Pero te fue, acuerdas que fue. te lo dije, tú sí. vas, no vas a poder con tantos perros. Sí. sí, es tú. impresionante. De ¿Cuántos verdad, perros? Que no me pues, vamos a cerrar con esto. ¿Cuántos perros aproximadamente? Mira, ya, 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 ya han tocado más de 3.000 perros desde que abrimos. Impresionante. Bueno, entonces sí se puede. Sí. Te sí. doy las gracias. Gracias Lenda, gracias a, a ti. Y gracias a ustedes por vernos hoy en Frecuencia Canina y sigue, conect, sigue conectado con nosotros. Nos vemos ahora. Hola, hoy en Frecuencia Canina te voy a dar estos tips para ti que vives en ciudades o estados donde se acerca el verano o hace mucho calor. Número uno, hidratación. Sentido común, señores, la hidratación tiene que estar presente en todas las actividades de tu perro o de tu perrita. Si vas al parque, si vas a la caminada, si vas de visita, si a casa de alguien conocido, si te vas de viaje con tu perro, no importa a dónde vayas, tienes que tener hidratación, su agua y si el perro está en tu casa, por supuesto, agua fresca siempre en la sombra para que se hidrate de manera regular a como él o ella lo necesita. Otra de las recomendaciones... Es las horas de las caminadas que tenemos que tener en cuenta cuando el sol está en su máxima expresión. Para ello, si te gusta caminar y tú caminas regularmente a tu mascota, a tu perro o tu perrita, evita las horas pico de 12 a 2, 3, 4 de la tarde, en la mañana tempranito y después en la tarde cuando el sol comienza a caer o el sol ya cayó. También una recomendación ideal es. Para que le protejan las almohadillas de las patas, porque el cemento y la calle se recalienta más de 100 grados. ¿Qué pasa? Pueden tener quemaduras de primer y segundo gramo. Hay bálsamos especiales, vaselina y hay ungüentos especiales para las patitas de los perros para que evites esas quemaduras. Otro de los puntos claves sumamente importantes y que siempre debemos tener en cuenta es. Nunca jamás, nunca jamás dejes a tu perro dentro del carro y tú te bajes a hacer una diligencia. No importa si ese día tú piensas que es más, menos caluroso, no importa si te paraste debajo de un árbol, no importa en dónde vayas, jamás dejes a tu perro dentro, porque en menos de 15 minutos la temperatura del carro de tu vehículo puede aumentar hasta 100, 120 grados y eso significa muerte inminente para el perro. Paro del corazón, paro de la respiración. Y obviamente cuando regreses te puedes encontrar a tu perro sin vida. Así que esta es una precaución básica. No importa dónde vives, no importa lo que estés haciendo, no importa los minutos que los cuales tú vayas a destinar a hacer tu diligencia, de un minuto a 15 puede ser letal para ellos. Recuerda que ellos no sudan y su sistema de refrigeración no es tan eficiente como la de nosotros los humanos. Otro tip a considerar es si tienes un perro de cabello largo, como por ejemplo Vela, que tenemos en este momento, es recomendable que cuando ya entra el verano comiences a hacerle el grooming o si tú no tienes el presupuesto para hacerle el grooming y retirarle el exceso de pelo del perro, pues lo puedes hacer tú con un cepillo y con una tijerita, le vas retirando ese exceso. Perros como los malamutes, los osquisimerianos, los samoyedos, los German Shepherd, los perros como Vela, los Golden Durell, esa infinidad de perros que tenemos de cabello largo, australianos, te lo van a agradecer porque así evitas también un golpe de calor en una caminada o en un evento, en alguna actividad en el exterior. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerda, conéctate a la frecuencia, a la frecuencia canina.